Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start the class number 13. Vamos a comenzar, pues, la clase número 13. As I told you before, we are getting close. Nos estamos acercando ya al final de este módulo. Solo nos quedarían 7 clases aparte de esta. So, let's go start here. Here we have Eliel. Good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. I'm happy, really. Very I'm happy. happy today. Okay, that's nice. Yes. It sounds really good. Okay. Let's see, Alexis, good evening. Hi, teacher. How are you tonight? It's okay. Okay, nice. And Rigoberto, good evening. Good evening. How are you tonight? Fine, teacher. Fine. Okay, that's perfect. Okay, I'm going to show you another image here. Let me check this. Wendy, good evening. Good evening. Hello. How are you tonight? Great. Okay, great, good. Okay, the topic of tonight is how to use questions with what time. Cómo usar las preguntas con el what time. What time significa qué hora. Qué hora o qué tiempo. Más que todo para decir what time is it, que significa qué hora es. Okay. Y pues tenemos acá words with F. Parte del vocabulario nuevo es también aprender los diferentes tipos de vocales que pueden sonar con algunas palabras. Tenemos acá, por ejemplo, lejos se dice far. Para decir justo se dice fair. Yo sé que ahí aparece ahí, pero se pronuncia fair. Luego tenemos miedo, se dice fear. Fear. Cuatro se dice four. Y pelaje se dice fur. Entonces, como que se parecen a las vocales en español. Far, fair, fear, for, fur. Gracioso, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta estas palabras porque, por ejemplo, para decir aire, no se dice air, ni air, se dice air. Para decir cabello, se dice hair. Y, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, hair. En este caso sería fair. Far, fair, fear, for, fur. Decirlo así se escucha fácil. Far, fair, fear, for, fur. Pero aplicarla a la palabra aislada cuando la vemos en otra oración o en otro contexto, ahí nos confundimos, ¿verdad? Bien. Y ahora vamos con la otra parte. Sí, Rigoberto, hello. Ese cabello, el hair, se oye como que es el hair del sub para ella. Es correcto. Es correcto, Rigoberto. De hecho, es literalmente la misma pronunciación. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando utilizamos their, ¿verdad? Their. Normalmente decimos their. Se parece un poco a este. Their. O este, where. Es esta, where. Y son palabras diferentes. Y me puede decir, teacher, pero ¿cómo vamos a saber identificarlas? Poco a poco se van a ir dando cuenta, así como Rigoberto decía, cabello significa, se escucha como su de ella. Por ejemplo, si yo digo, I like her book. Si yo digo esta oración, I like her book, puedo decir, me gusta su libro. No voy a decir, me gusta cabello libro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tienen las dos palabras?
I like her hair. Se escucha chistoso, pero así es. Se dice dos veces, se pronuncia como que si fuera la misma palabra por dos. I like her hair. ¿Verdad? Curioso. Pero es parte del idioma. Después lo van a encontrar lógico. Ya van a ver. Ok. Así que tenemos esto. Far, fair, fear, for, full. Muy bien. Y luego vamos con el otro tema que a mí me llama bastante la atención. Eso sí necesito, si gustan pueden mandar la captura, Alexis, please, o lo copian. Eso es súper importante. Thank you, Alexis, very much. Thank you, thank you. Bien, aquí tenemos dos maneras para decir yo también. Estas son las frases que a veces uno quiere decirle y no haya cómo, en el sentido de la variedad. Si ustedes no se quieren complicar, solo digan me too. Y ya está resuelto todo. Me too. Significa yo también. Cualquier cosa que le digan, bla, 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 quiero ser presidente, me too. ¿Verdad? Me gané la lotería, me too. Todo lo que digan, me too, significa yo también. Esa es, como yo le llamo, la vieja confiable. Entonces, el punto acá es que hay otras maneras también para decir yo también, no solo me too. ¿Ok? ¿Cuáles son esas maneras? Vaya. Si yo digo I am happy, digo I am happy too. Si alguien le dice, hey, no está por aquí Ernesto, que Ernesto se me pone un poco sentimental. Ah, ya, ahí está Ernesto. Presente. Ernesto, ¿le gustan estas clases? Dios, bien. Qué valor. En caso que te digan así, mira, a ver. Te diga así a alguien, I love you, le decís I love you too. ¿Qué significa? También quiero vivir ese sueño. Todavía seguimos soñando, bueno. Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya va a ver. Relax, este año. Ya te. Ya medianoche me encontrar. Oí bien. Me una gran pedrada. Estoy vaticinando este año. Ya vas a ver. Profeta, profeta. Para diciembre vas a tener a alguien. Ya vas a ver. Después me escribí. Dicho usted tenía razón. Ya vas a ver. No, va, está bien, me parece. Yo doy buena suerte, de veras. Vaya. No, sí, ya doy asesorías también, pero después hablamos. Vaya. Mira, en este caso del Me Too es el fácil, pero también, ¿cuál es la diferencia? Aquí está bien el punto. Digamos que alguien le dice a una chica, le dice a Eliel, I love you. Y Eliel le dice, Me Too. Ah, yo también. Pero no es lo mismo que te digan yo también, que te digan yo te amo también. Como que demuestra más el sentir. El me too es como más simple, más seco, y el I love you too es como que estás empatizando más ya con ese sentimiento. Ahora entiendo por qué ya nadie me dice eso. Pues sí, entonces son señales que uno debe captar. Entonces, el I love you es como cuando alguien le dice por dos, ¿verdad? Es como que un poco más simple. Pero igual, I love you too se puede decir. Entonces, la clave acá está en esta palabra, en el too. Repito, pueden decir me too, pero también pueden decir la frase y agregarle el too, y le están diciendo, están reafirmando eso
hacia esta persona. Primer, entonces, este es el primer, la primera manera de decir yo también. La otra manera es utilizando el so. Ahora, aquí viene este punto. ¿Viene el verbo to be o viene cualquier verbo? Si alguien le dice, I am happy, viene Alexis bien feliz porque se encontró un billete de, de 100 pesos por ahí, que no es falso, es original. Se lo encuentra y dice, I am happy, soy feliz. Entonces, se encuentra Wendy y Wendy se encontró un billete, dos billetes de, tres billetes de 20, 60. Ah, entonces ella obviamente puede decirle me too, pero como también ella está alegre y quiere demostrar que pues sí, también, ¿verdad? Se encontró algo. So am I, yo también. Es como equivalente a decir I am happy too. No sé si me van a entender. Es como que empatizas con esa persona. Entonces, I am happy, so am I. Aquí nos confundimos porque a veces las personas dicen so I am, ¿verdad? Entonces no, es so am I. Y cuando, volviendo al tema del I love you, si alguien les dice I love you, también les puede decir no solo me too, ni I love you too, les puede decir so do I. Ahora, el do reemplaza love. Por ejemplo, alguien les dice I like tequila, le dice alguien. Y viene Xochitl y dice, so do I. Yo también. Aunque sé que a Xochitl, yes. A Xochitl no le gusta. Bueno, sí le gusta. Está bien, está bien. Entonces, ese es el punto. El do sustituye a cualquier verbo que no sea el verbo to be. Cualquier verbo. Like, want, love, drink, eat, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, aquí viene este punto. Esto es principalmente importante para contestar. Alguien les dice algo y ustedes contestan. ¿De qué manera van a contestar? Bueno, podemos contestar con el me too. Podemos contestar con repitiendo la frase y agregándole el to, o podemos contestar con el so am I o el so do I. ¿Ok? Entonces, voy a pasar lista. Y le voy a decir una oración. Por ejemplo, I drink coffee in the morning. Les estoy diciendo, yo bebo café en la mañana. ¿Qué opciones me pueden dar para eso? Para decir, yo también. Yo dije, I drink coffee in the morning. Ajá, ¿ejemplos? So do I. So do I es un ejemplo. Qué bien. ¿Qué otro? ¿De qué otra manera podemos decirlo? I drink in the morning too. I drink coffee too. Coffee too. Ajá, o I drink coffee in the morning too. Sí, también se puede decir. Hola, viejo confiable, me too, ¿verdad? Ahora, si yo les digo, por ejemplo, I am angry. Estoy enojado, I am angry, no me van a decir so do I, ¿verdad? En este caso, sería so am I. O me pueden decir me too también. Ok, entonces eso es bien importante conocerlo por el hecho de que ustedes pueden decir me too. El me too equivale al fine. Cuando les preguntan how are you y ustedes dicen fine, equivale a eso, que sí es válido, pero es muy trillado, todos lo dicen. Entonces ustedes deben intentar decir otra frase para que se escuchen más cool. Bien, comenzamos con Brandon Alexis. Hello. Sure. Ok. I like pizza. So do I. Perfect, thank you. Bien, Cristian. Ezequiel, no, ¿verdad? Daniel Bonilla, hello. No. Ernesto, hello. Hello. Okay. I like pupusas. I like pupusas. I like pupusas too. Perfect. Okay, Fanny está trabajando. Francisco, hello. Hello.
Okay, Francisco, vamos con la tuya. I am sad. I am sad. I am sad. Two. I am sad too. Okay, Génesis Fernanda, creo que no. No está por acá. Sí. Eliel, hello. Hello, teacher. Present. Okay. I love tequila. Me too. Con qué ganas lo dice. Me too. Okay, thank you. Está bien, Eliel. Thank you. Antonio. Hello, teacher. Okay, Antonio. I am fine. I am fine. So do I? Sería el otro. So. So and I. Es correcto porque dije I am. Okay. Thank you. Okay. Edwin, hello. Hello, teacher. I like horror movies. I like horror movies. Me too. Okay. Josué Isaac, ¿está por acá? Okay. Karen. Benjamin. Hola, teacher. Hola. Hello, Karen. Bien. Te voy a hacer una oración. I am. Okay, I am happy. Me too. Okay, thank you. Marcela. Mayeli. Mayra. Melvin. Ah, Melvin no. No está. Está en una emergencia. Oscar. Rigoberto. Okay, Rigoberto. I love coffee. I love coffee. So do I. Thank you. Teresa. Xochitl. Hi, teacher, present. Okay. Vamos con lo tuyo. I am in the park. I am in the park. So I am. Thank you. Wendy. Present. I like chocolates. I like chocolates. Me too. Okay. Ya vieron, ¿verdad? Está bastante práctico. No hay donde perderse con eso del me too, so am I, o so do I. Pero es importante tenerlo en cuenta para no confundirnos. Okay, let me see. Déjeme revisar algo acá. Bien. Vamos con speaking activity. What is one thing that many people don't know about you? ¿Qué es algo que muchas personas no saben sobre ti? Y podemos comenzar. People don't know about me that I... La gente no sabe sobre mí, que yo, ¿verdad? People don't know about me that I am Spider-Man, por ejemplo. Una cuestión así. Puede ser verdad, puede ser mentira. Depends on you, okay? It is important to practice English. Volunteers for this first activity. Let's see who do we have here ready to participate. Si no, vamos a ver si seleccionamos a alguien. Ok, Eliel, please. The people don't know about me that I never have had a girlfriend. Really? An innocent yes. man. ¿Ya ven? Yes. Para que vean las mujeres de este grupo. ¿Cuánta inocencia hay acá en este módulo 1?
Eliel no representa. No, lo digo. Okay. Gracias, thank you. Gracias. Bye. Para diciembre, ya les dije, diciembre, ¿se acordarán de mí? Ok. Thank you, Ariel. Vamos con Rigoberto y luego vamos con Alexis. Good evening. Good evening. People told about me that I plan to travel to Argentina. Ah, really? When? ¿Cuándo fue? Diciembre. December. Excellent. Is it heat there? ¿Es caliente allí? Me han comentado algo así. No, not really. No, estaba helado. Okay, excellent. Good for you, Rigoberto. Nice experience. Okay, Alexis. People don't about me that I am married. Oh, good. That's another point. People don't know about you. But you say it, pero tú lo dices, ¿verdad? Entonces aprendan, aprendan. Hey, thank you. No te pronostico nada para diciembre porque ya estás hecho, Alexis, ¿ok? Good. Estoy amarrado. Ya, esto, si no te bajan las orejas ahí. Ok. Créanme que en los grupos de inglés aquí, a veces por comentar, ya le han jalado las orejas. He visto cosas. He visto muchas la cosas. La socia, dígale. No, no vaya a ser, no lo va a meter en problemas. Se verán cosas, dice la Biblia. Alexis va a aguantar hambre. Ok. Ernesto, you go. Okay. People don't know about me that I like to see the stars and the firmament. Okay. You like to see stars and landscapes. Una persona que aprecia Photograph. Bastante. Okay, good. Excellent. Okay, let's see. We're going to work with conversation questions. Tenemos una pequeña práctica acerca de conversaciones. Esta está bastante práctica por el hecho de que son preguntas sencillas y habla sobre las rutinas. Por ejemplo, number one, what do you do in the morning? I wake up, I take a shower, I get dressed, and I eat breakfast. What time do you get up? I get up at 6. Wow, that's early. I know, I like mornings. La número dos dice, se refiere a que sea en la mañana, me despierto, wake up. Vaya, recuerden que wake up es abrir los ojos, despertarse. Get up es levantarse. Por ejemplo, ahorita cualquiera de ustedes se puede levantar, get up, ¿verdad? Entonces, pero wake up es abrir los ojos. Take a shower, get dressed, me baño, me visto y desayuno. What time do you get up? ¿A qué horas te despiertas? A las 6. Eso es temprano, lo sé, me gustan las mañanas. Conversation number 2. What do you do during the day? Well, I go to school, I teach students. Oh, what do you teach? I teach math. What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. Dices, ¿qué haces durante el día? Bueno, yo voy a la escuela, enseño a los estudiantes. ¿Qué enseñas? Enseño matemática. ¿Qué haces tú? Trabajo en una tienda de motocicletas. ¿De verdad? ¿Qué haces en la tienda? Reparo y vendo motocicletas. Suena divertido. Las palabras en amarillo. Get dressed. Get dressed. Get up. ¿Verdad? Así se pronunció. Hay una canción de Bob Marley que se llama así, que es Get Up, Stand Up, bien interesante. Bueno, o sea, tiene un mensaje interesante esa canción. So, Get Up, Stand Up. En este caso es Get Up, Get Up. Okay. Luego tenemos Early. Luego Teach, Math, Bike, Fix. Y aquí es Sounds, ¿verdad?
sounds, sounds. Okay, so for this, we're going to have a short practice. Vamos a tener una pequeña práctica. Thank you, Alexis, como siempre, apoyándome con las screenshots. Los veo en un momento. Quiero que le den una revisada a las conversaciones mientras organizo los equipos. Karen, ¿te llegó la solicitud? Hola, ¿sí? Ah, vaya, ¿la aceptas para poder acceder? Ya la acepté y me mandó un solo aquí. Permíteme, todavía no acepté, yo te digo cuándo, ahora. Oscar está en el trabajo, me parece, ¿verdad?
Teacher. Hello, my friends. Sí, Alexis, me comentas. Hi there. I have a question. Please, go ahead. The correct pronunciation for the word is phone or fan? Fan. Mm-hmm. Sí, la pronunciación correcta. Y aquí viene otra cuestión, ¿verdad? Fan tiene la misma pronunciación que fan de ventilador. Y también que fan de fanático. Fan. Curioso, okay. Pero así es, ¿ok? Fan. Thanks, teacher. Okay. You're welcome. Any volunteers for conversation one or two? And then we move. Hey, Alexis, please. Who is your classmate? I don't remember. He's... Okay, que aparezca. Me. Okay. Rigoberto. Hi, Rigoberto. Okay. Yes. Please, one or two, depends on you. Number two. Okay. Who starts? ¿Quién comienza? Okay. What do you do during the day? Well, I go to school. I teach a student. Oh, what do you teach? I teach math. What do you do? I work at a bike shop. Really? What do you do at the shop? I fix and sell bikes. Sounds fun. Thank you, thank you, thank you. Okay, so we don't have problems with that. Sounds fun. Very good. Edwin, please. Con Wendy me tocó. Wendy, ok. La, sería la conversación 1. Conversación 1. What do you do in the morning? I wake up, I take a shower, I dress and eat breakfast. What time do you get up? I get up at 6. Wow, that is early. I know, I like mornings. Very nice. No, un detalle. What time do you get up? Okay. Pero estuvo muy bien. Thank you. Entonces, cuando normalmente, bueno, ya lo vamos a ver lo de la hora, ¿verdad? Thank you. Very good pronunciation. Let's continue. Let's move now with numbers. Creo que no tenemos problemas con los números, ¿verdad? Ya tenemos bastante claro. Los números que vamos a utilizar principalmente. It's from 1 to 60, del 1 al 60. We don't have problems with that, ¿verdad? ¿Se recuerdan hasta qué número llegamos la vez pasada? Creo que llegamos hasta el 1000, ¿verdad? Sí, hasta el 1000. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a darle una repasada rápida con estos números
no vamos a tener muchas dificultades. We're not going to have too many problems. And remember that from 13 to 19, del 13 al 19, todos terminan en teen, en N, teen, teen. On the contrary, here we have from 20 or 20 to 90, ¿verdad? Del 20 al 90, las decenas terminan en I. O sea, es la, ¿cómo se llama? Y, pero, ¿verdad? 90, 30, 40. En cambio, el otro es 13, 14, la N. Es bien, bien, bien. Tiene una gran presencia. Bien, les había comentado la vez pasada que para decir 100 se dice 100. ¿Verdad? Para decir 200. Fácil. Decimos 200. 299. ¿Verdad? 299. Entonces solo le vamos agregando el 100, ¿verdad? 700, 700. Ahora para decir 1000, decimos 1000, 1000, 1000, ¿ok? Decimos 1000. Si decimos, por ejemplo, mil, ¿cómo se llama? 299. Simplemente le agregamos el 1000. Así. Miren. 1000, que es aquí el 1000. 200, que es el 200. 99, que son los últimos. Ahora, si en lugar de 1000 quiero decir 5000, entonces el 1 se lo cambio por 5. Y así sucesivamente. Es bastante práctico en el sentido que solo vamos cambiando y es la misma jerarquía, el mismo orden. Así que quiero que todos me escriban en el chat un número de 1000 hacia arriba, el que ustedes quieran. ¿Verdad? Pueden tomar ejemplo de eso. Voy a poner otro ejemplo acá. Por ejemplo, 10.000. 345. Sería 10.345. Ahí está. Vamos a ver. Bien, Oscar, pero vamos a trabajar con números arriba de 1000. ¿Verdad? Porque la vez pasada trabajamos con los del 100 al 1000, ¿verdad? Al 900. Así que vamos a trabajar ahora con los 1000. Intentémoslo. Si no sale, pues yo les voy a apoyar, ¿ok? Muy bien, Alexis. Edwin. Solo un favor. Pónganlo con los números a la par, porfa. Así, van a disculpar, esto no se los dije, no les mandé el ejemplo. Ah, permítanme, no lo envié bien. Así, así como lo acabo de enviar. El de Alexis y Edwin están perfectos, solo me hacen falta el número como tal.
Muy bien, vamos a ver acá cuánto les van a dar de aguinaldo este año. Vamos a ver, aquí tenemos a Rigoberto. Rigoberto, cheque saldría buenísimo, Rigoberto. A ver, a leer, please, Rigoberto. Como si esas cosas pasaran. Good evening. 22,581. Yes. Muy bien. Eliel. Lo siento. Lo siento, no, me perdí la pantalla. El número es 1492. La pronunciación es 1492. Yeah. Thank you. Edwin. El número es 9,999. Sería 9,999. Thank you, Marcela. Sí, el número es el 7,620 y la pronunciación sería 7,620. Thank you. Xochitl. El número es 1,544. Mm-hmm. 1,544. Yeah, that's it. Thank you. Wendy. El número 4,525. Mm-hmm. La pronunciación sería 4,525. Thank you, José, chicas. Mi número sería 10,396. Que la traducción sería 10,396. Thank you. Good. Mayeli, please. Okay. 1,452. Yeah, thank you. Oscar. Hi teacher. My number is 1,467. Bien hecho, solo que 1,000 lleva D al final. Es lo único, pero el resto está perfecto. Thank you. Gracias. Okay, Antonio. Yes, teacher. My number is 10,240. Yeah. Easy, right? Alexis, please. My number is 8,560. The pronunciation is 8,560. Thank you. Perfect. Francisco. Hola. ¿Listo para decir tu número? Sí, sí. Ah, pero creo que lo escribí mal porque es 7,359. Está bien, 59. Uh-huh. Thank you. Daniel Bonilla. 1,985. Thank you, very nice. Todo lo hicieron muy bien. Según veo, Rigoberto es el que pidió más pisto para su indemnización. Y el que pide menos es... Viajecito. Otro viaje, dice. Dejó algo inconcluso ahí en Argentina. Quien pide menos creo que es Xochitl. No. Mayeli. Mayeli creo que es. De los demás me salen bien caros. Indemnizarlos. Ok. Thank you. Bien, continuamos con más secretos. What is one thing that many people don't know about you? Okay, I need you to tell me the rest of you who have not participated. A ver si me apoya. Mayeli, ready? Aún no tengo. Not yet. Okay, Wendy. And then Xochitl. People talk about me that I don't like the cats. Okay, you don't like. And dogs? You like the dogs? Yes. Okay, dogs, yes. Cats, no. Okay.
Thank you. Good point. Xochitl, what about you? Okay. People don't about me that I never left the country and I do not like getting up early. Okay, good point. I guess nobody likes to get up early. Creo que a nadie le gusta eso, lo último. But no. Sometimes we have problems with alarms. We have problems, yeah, in the morning. I know, it's difficult, I know. Okay, Oscar, are you ready? Yes, teacher. Please. People don't know about me, that is, I like streaming sport, specific sport, rappel. Oh, very good. Mm-hmm. Very nice. You're not afraid. No tienes como no. Mucho miedo practicarlo. Nice. No, I like rappel. You like adrenaline. ¿Te gusta la adrenalina, ¿eh? Yes. Congratulations. Thank you. Let's see, Karen. Hello, teacher. People don't know about that I cry when an scene is very sad in the movie or sad. Ah, when you watch some movies, you cry. ¿A eso te refieres? Ah, que eres sensible. You are sensitive. Pobrecita, yes. Okay. Thank you. Mayeli, me parece que ya estás lista. Are you ready now? Yes. Please. Okay. People don't know about me that I don't like coffee with sugar. You like coffee with no sugar. Don't like coffee with sugar. Okay, so no sugar in the coffee, okay? Yes. Yeah. Even I guess it is healthier, creo que es más saludable y creo que incluso hasta ayuda un poquito para el tema del training, de entrenamiento, ¿verdad? Algo así había leído. Es bueno. Antes de comenzar el gym. Thank you. Edwin. Sí. Please. People that know about me that I not like coffee. Really? ¿Quién no? La persona que no le gusta el café aquí, creo. Yes. Okay. No problem. No, Salvadorian. Okay, imagínense. Well, maybe you prefer tea or chocolate or I don't know. Maybe. Antonio y luego Josué Isaac. Antonio, ready? No, teacher. People don't know about me that I would love to live in another time, in other years. Okay. In the middle age, for example. Surely life would be much better with fewer people and less technology. Like very calm, because nowadays it's very stressful. Yeah, okay, I understand that. Thank you. Josué, chicas, and then Francisco. People don't know about me that the serious people. Okay, thank you. Francisco, terminamos contigo. Are you ready? Bueno, Daniel Bonilla, I don't know if you're ready. Okay. I don't like liars. Okay. You don't like liars. Thank you. Very good point. Okay, and we're going to have speaking activity. I need you to select 5 questions to a classmate. Vamos a preguntarle 5 information questions, 5 preguntas. Pueden ser de estas que ya vimos ayer. O pueden ser inventadas. You can take one of these. Pueden tomar de estas. Esas las... si quieren las anotan, toman captura de pantalla como ustedes quieran. Ah, ya les voy a mostrar las otras. Solo elijan 5.
Y esas cinco se las preguntan y ustedes anotan la información. ¿Ok? So, you can say, for example, where do you have lunch on weekdays? Where do you live? How do you get to your job? When is your birthday? Cualquier tipo de information question. Si no quieren ser de eso pueden utilizar otras. Okay, no problem. ¿Le puedo mostrar otra? Puede ser como, what's your phone number? What's your wife's or husband's name? What's your pet's name? Why do you study English? ¿Ok? Pueden ser esas o incluso ustedes pueden inventarse otras. No problem with that. Ok. Creo que no hay problemas, bueno, dudas, preguntas. Bien. Vamos entonces. Como les comento, ¿verdad? Pueden ser de las que hemos visto acá o puede ser inventada. Así que los veo en un momento. Francisco, es necesario que aceptes la solicitud. Mayeli también. Mayra, si pueden aceptar la solicitud, please. No he recibido. Vaya, se lo voy a enviar de nuevo. Todavía no la acepto, ya te digo. Bueno. Prueba ahora. Mayra también. Ay, se me desconectó. Tuve problemas con el internet. Ok. Vaya, Karen. Daniel Bonilla, ¿también aceptan la solicitud? Teacher, la acepté, pero solo aparecía yo ahí en el grupo, por eso me salí. Lo que pasa es que tienes que esperar, ya te voy a enviarla de nuevo. Pero ok. Sorry. Lo que pasa es que como hay unas que no la aceptan, entonces hay que esperar. Yo quise entrar a una reunión y me sacó. Aprueba ahora. Hola, Ticha. Sí, Daniel Bonilla, ¿qué pasó? No, aquí sigo, no sé. No le diste aceptar, ¿verdad? Sí, le dije aceptar. Eso. Pero no sé. Vaya, ya te lo voy a enviar de nuevo. Okay, thank you.
Muy bien, ya estamos acá. Creo que tenemos varias preguntas, ¿verdad? Que ustedes ya hicieron. Entonces solo quiero que me me escriban en el chat. Si se dan cuenta, estamos utilizando bastante el chat porque primero es parte de la escritura, ¿verdad? A veces les pregunto, hay otras speaking activities que vamos a hacer, pero también el typing es bien importante. Así que una recomendación es que si pueden también configurar su teclado para inglés, podría servirles también para escribir, o si están en la computadora, mejor. Escribo un ejemplo de cómo podemos hacerlo aquí en el chat. What is... Vamos a poner un ejemplo de este. Where do you live? ¿Verdad? Y la respuesta podría ser. Quiero que me escriban dos preguntas y que sean juntas, ¿verdad? Puede ser esta. Where do you live? I live in Soyapango. Puede ser cualquiera. Empiecen a escribirlas aquí y comenzamos a comentarlas. Dos preguntas. Ahí les puse una, ¿verdad? Con la respuesta. Puede ser también. Sí, Xochitl. I have a question. Is my information or la información que obtuvieron. Yeah, your okay. Partner's information. Yeah, thank you. You're welcome. Okay. Bien, tenemos acá. Very well done. Bien hecho. Ajá. Solo que Oscar sería he likes, Rigoberto. Igual, Rigoberto, he wants, ¿verdad? Sí, pueden hacerlo así. Alexis, yes, she studies. She wants. Perfect. Muy bien, Oscar. Solo que en este caso sería second, ¿verdad? Con O y una D al final. Bien, Wendy. He wants to eat. Gracias. Ok, pero vamos bien. Buenas preguntas. Bien, José Chicas. Togi. Tacos, Edwin. Perfecto, perfecto. Bien, Eliel, sería, how often do you eat pizza? How often do you? De ahí está perfecto, en su camino. Ok. Muy bien. Good questions. Congratulations, thank you. Bien, aquí tenemos Mayele. Bien, Mayel, eso sería she wants con ese to eat hamburger.
Okay, tengo una duda. No sé si en la respuesta que escribí del nombre del perro sería his o está bien así. Sí, está bien. Normalmente se dice it, pero his. Okay. Mucha gente le dice así como de cariño, le tiene muy, tanto cariño que le pone okay. un pronombre de persona. Okay. No problem, okay. Bien. Vamos con la hora. Permítanme. Ah, sí. Bien, para decirla, para preguntar la hora, se dice what time is it, ¿verdad? Tenemos acá. What time is it? Es la, ¿cómo se llama? Lo más común. También tenemos otra manera. Por ejemplo, what time does the meeting start? ¿A qué hora comienza la reunión? Luego, what time do you arrive at work? ¿A qué horas llegas al trabajo? What time do employees leave? ¿A qué horas se van los empleados? What time do employees leave? Y tenemos la respuesta. Cuando pregunten la hora, siempre vamos a utilizar la palabra it's, ¿verdad? Siempre, it's, ¿verdad? Luego, en la segunda, que tenemos what time does the meeting start, ¿verdad? It starts at 11 o'clock. ¿A qué hora comienza? La reunión comienza a las 11 en punto. Luego dice, what time do you arrive at work? ¿A qué hora llega al trabajo? Acerca o alrededor de las 6:48. ¿Y a qué hora salen los empleados? Usualmente alrededor de las 7 o 7:30. Entonces, what time is, ¿a qué hora? Vamos entonces acá. Complete las preguntas usando what time do or does. Sería what time do or what time does. ¿Verdad? Dependiendo de qué están hablando. Si es de tercera persona, what time does. Pero si estamos hablando a qué horas tú haces algo, a qué horas nosotros o ellos hacen algo, sería do, ¿verdad? Démosle una revisada y usted me dice cuál podría ser. What time do, what time does. Luego vamos con la participación. Okay, tenemos volunteers. Do we have volunteers? Conversation 1, 2, 3, 4, 5. Oscar, hello, Oscar. Hi, teacher. Number 2. Okay. Let me for the meeting on Wednesday. Read, yeah. What time do? Yes. Perfect. Do you arrive? What time do you arrive? Y le dice, I arrive at, llego a las 8:15. Thank you. Edwin, what, please. Sería la number 5. Number 5. What time do? Yes. What time do? Yes, perfect. Bien, tenemos otra, ¿verdad? Alexis. Number 3.
What time do? Okay. Dice, mañana tengo que ir al centro de fotocopias. Yo también, miren, el me too. What time? Pero como estás hablando de un centro de copias, es tercera persona. Yeah. Entonces sería, what time does? Okay. Mm-hmm. Si fuera los centros, centers, plural, sí sería yo. Y la última, Eliel, do you have number four? I have number one. Ah, number one, please. Yes, it's really what time does. Yeah. What time does it start? ¿A qué hora comienza eso? A las 9. Y aquí como estamos hablando de restaurantes, si fuera de un restaurante sería what time does. Pero como son varios restaurantes, what time do restaurant close here? ¿Ok? Está fácil este. Bien, ahora vamos a esta parte. What time is it? Sugiero que copien estas frases. Tenemos acá. What time is it? What is the time? Do you have the time? Excuse me, do you know what time is it? Or could you tell me the time, please? Son cinco formas de cómo preguntar la hora. Ok, ya que tenemos estas maneras. Bueno, nos vamos con la otra speaking activity que teníamos, que es, what is one thing that many people don't know about you? Esto ya lo tenemos. Nos hace falta esta. What was your last purchase? ¿Cuál fue tu última compra? Puede ser cualquier cosa. Purchase. Así se pronuncia. Purchase. Purchase. ¿Verdad? What was your last purchase? My last purchase was... A ver. ¿Con quién comenzamos? A ver, ¿quién fue a Dollar City? Well, I don't know. Oscar, tell me. Yes, my last purchase is medical. Medicine. Amazing. Yeah, me too. Me too. Hoy mismo, today. Thank you, Jonathan. My last name. Lo siento. My last purchase. Lo siento. My last purchase was the lunch. Ah, lunch. Okay, yes. In the afternoon. Bueno, at noon. Mediodía. Thank you. Okay, good. No hacen nada, no, bueno, sí, cocinó, pero no la compró. Ok, any other? Who else? Estas preguntas son bastante fáciles. Vamos a ver si vamos con Wendy y con Edwin. Ok, Wendy. My last purchase was medicine, too. Medicine, too. Aunque hemos andado enfermos. Thank you. Edwin, what about you? My last purchase was a clock. Okay, thank you very much. Así se dice reloj, ¿verdad? Sí, clock. Sí, okay. Si quieres decir, por ejemplo, reloj de mano, dices watch. Si quieres decir reloj de pared, dices clock. Okay. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces sí era watch, entonces. Sería watch, entonces. Ok, good. Este, vamos con Ernesto.
Okay, my last purchase was a candy bread. I'm sorry, ah? Candy bread. Candy bread. Oh, red candy. Red candy. Red candy, okay. Red good. Candy. Karen and Mayeli. Hi, my last purchase was sweet bread. I'm sorry? My last purchase was sweet bread. Okay, thank you. My purchase was... Yes, Mayeli, please. Then Alexis. Me too. A sweet bread. My last purchase. Okay, thank you. Was sweet bread. Nice. Alexis. My last purchases was shoes to play soccer. Okay. Very nice. What about Francisco? Hi. My last purchase was with watch. Okay. Daniel Bonilla. My last purchase was... Churritos de la Diana. Puedes decir no sé snacks. Es. Snacks. Ah, snacks. Snack. Churritos. Y de la Diana, no de otra. Siendo propaganda. No, no. Y... No, pero la Diana son los mejores, sí, eso es cierto. Ok, Antonio. Hello, teacher. My last purchase was a backpack. Thank you. Edwin. Y era watch. Ah, what? Anoté. I'm sorry. José Isaac. My last purchase was lunch. Thank you. Okay. Nos queda. Xochitl. Y luego Rigoberto. Okay. My last purchase was food for my lunch tomorrow. Ah, okay, thank you. Rigoberto? My last purchase was 2 tortillas. Okay, tortillas, thank you. Mayra? My last, perdón. No problem. Lunch. Okay, lunch as well. Thank you. Y tenemos Mayra, ¿verdad? No, Marcela. Yes. My last purchase is a fruit for tomorrow. Okay. Thank you, my friends. Let's move to... Bien, vamos a lo que ahora tiene que ser. La hora. Fíjense bien. Con el tema de la hora, y aquí viene un punto bien importante. Hay dos maneras de decir la hora. La forma fácil, que es la que les voy a mostrar ahorita, es súper sencilla. Si ustedes se encuentran, por ejemplo, un número. Permítanme. Ustedes dicen así, it's 2:30. Okay. Las 3:15. It's 3:15. Las 11:59. It's 11:59. Esa es la forma fácil para decir la hora. Okay.
Pero también tenemos otras, ¿cómo se llama? Formas. Si puede, si quieren pueden utilizar esa que es la más práctica o si no, la otra que también vamos a estudiar en unos momentos. Este es bien fácil. Lo único que tiene que hacer es escribir it's o decir it's, decir la hora a través de los números, ¿verdad? Así. Sencillos. 2 and 30, 3 and 15, 11 and 59. Pero vamos a ver la otra manera que es un poquito más completa y es una que es bien común. Ya les muestro. La otra es así. Si es en punto, igual, ¿verdad? It's 2 o'clock. Fácil. Las 2 y 5 decimos it's 5 past 2. Alexis, tell me. ¿Se puede decir, por ejemplo, las 2:30, 2 and a half? O... Sí. Por ejemplo, esa es la manera práctica de decirlo. 2 and a half, ¿verdad? Déjame ver. It's 2 and a half, ¿verdad? Pero acá, aquí aparece it's 2:30. Yo honestamente encuentro esta forma de decir la hora un poquito más confusa, pero es bien común. Si tú dices it's 2:30 o dices it's 2:30, ambas opciones son aceptables y entendibles. Pero esta manera, la que ven acá, es como la más frecuente. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien te dice, ah, son las 2 de la tarde con 30 minutos, es lo mismo que alguien te diga son las 2:30. Esa es la única diferencia. Sí, notan la diferencia, ¿verdad? ¿Verdad? Son las 2 de la tarde o son las 2 p.m. con 30 minutos. Que alguien te diga, ah, son las 2:30. O, ¿qué hora es? 2:30. Ni siquiera te dicen son, sino simplemente la hora. Entonces, eso es. Ya tenemos, it's 2 o'clock, it's 5 past 2, it's 10 past 2, it's a quarter. Fíjense bien, quarter significa un cuarto. Acuérdense que el reloj se divide en 4 cuartos, ¿verdad? Cuarto de hora son 15. Entonces, it's 4 past 2, son como las 2:15. Si queremos decir las 3:15, sería it's 3:15. Luego, it's 20 past 2. Luego, it's 25 past 2. Luego tenemos it's 2:30. 2:35 tenemos it's 25 to 3. 2:40, it's 20 to 3. 20 a las 3. Fíjense bien, 20 a las 3. Yo creo que esta parte está más fácil. Miren, cuarto a las 3. It's 2:45. Las 10 a las 3. It's 2:50. Y 5 a las 3. It's 2:55. ¿Ok? Entonces, esta es como la manera de decir la hora más común en inglés. Pero como les digo, a ambas opciones, la práctica, la fácil, también es muy aceptable. ¿Tenemos dudas o preguntas con respecto a eso? Porque vamos a una actividad sencilla. Ok. Entonces, vean este esquema y vamos a poner en el chat una hora. Le voy a poner de las dos maneras como lo pueden hacer. Por ejemplo, vamos a poner las 6:10. Entonces puedo decir it's 6:10. O también puedo hacerlo así. It's 6:10. Honestamente, yo considero
Yo considero la segunda opción más fácil, más práctica. Pero si ustedes quieren utilizar también este formato, of course, adelante. ¿Verdad? Así que ponemos la hora. Pueden utilizar cualquiera de los dos formatos que les he dicho y ya vamos a leer todas sus respuestas. Muy bien, comenzamos con Jonathan. Solo en inglés, no en español. Okay, the hour it's 10 to 11. Thank you, Mayra. It's 7 and 2. Good, Wendy. It's 5 and 16. 15. Thank you, Edwin. It's 9:30. Okay. Solo que en este caso el past se utiliza hasta el 29. Cuando se pasan los 29 minutos, utilizamos el to. Quiere decir que en tu caso, ¿cómo sería 39 minutos después, verdad? Entonces sería 21 to 10, ¿verdad? 21 a las 10, porque ya se pasó de los 29. De los 30. 29, ok. Thank you. Alexis, please. Yes, it's 2:30 or it's 5:30. Thank you. Rigoberto. It's 25 to 10. Thank you, Marcela. It's 5 to 10. Mayeli. It's 8:30. Thank you, Xochitl. It's 5 to 5. Antonio. Okay, Ernesto. It's 10:00. Okay, good. Karen. It's 4:15. It's So it's 1:15. Very nice. Okay. Also, chicas. It's 4:15. Okay, very good. Excellent. Todos lo hicieron bastante bien. Solo recuerden, siempre hay dos maneras para decir la hora. Okay. Y vamos a trabajar en la última parte de las conversations. Solo nos quedan dos actividades para terminar la clase. Solo nos quedan 19 minutos.
sería it's 19 to 10, ¿verdad? 19 al 10. O puedo decir it's 9 and 41 minutes. Conversation number 3. What do you do at lunch? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. Y aquí le dice interesting. No, interesting. La segunda E no se dice. Interest. Interesting. ¿Qué haces en el almuerzo? Como con mis amigos y tú. Como en el parque. Eso es genial. Sí, me gusta leer en mi receso. ¿Y qué lees? Leo sobre historia. Interesante. Interest. Interesting. Conversation 4. What do you do on the weekend? I play sports in the park. How about you? I study at the library. All right. You love books. So what sports do you play? I play soccer with my friends. It sounds fun. It is. ¿Qué haces el fin de semana? Practico deportes en el parque. ¿Y qué hay sobre ti? Estudio en la biblioteca. Oh, es correcto. Oh, qué bien. Tú amas los libros, ¿sí? Perdón, le dice. Tú amas los libros. Entonces, ¿qué deportes tú practicas? Practico el fútbol con mis amigos. Suena divertido. Así es. O lo es. Entonces sería lunch, eat, lunch break. Lunch como lonchera, lunch. Interesting, interesting. Luego tenemos study, no study, study, study. Library, write, sounds. Esa sería la última práctica. Luego volveríamos. Thank you, Alexis, for the conversation. Luego venimos a hacer la última actividad y ya estaríamos, pues, casi terminando la clase. Okay, my friends. Solo reviso los equipos. Okay, see you. Mayra, ¿aceptaste la solicitud?
Okay, let's see who do we have here for this last practice, esta pequeña práctica. A ver quién se anima. This conversation is very quick. Son bastante fáciles porque son cortas. Mayeli, yeah? Your partner con is... Alexis. Ah, con Alexis, okay. Three or four? Okay. Number three. Okay, what do you do at lunch? I eat with my friends, and you? I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. Interesting. Thank you, yes. Lo hicieron bastante bien. Esa palabra es bien curiosa. Interesting. Good done. Bien, tenemos otros volunteers. Do we have more volunteers for conversation 4 or 3?
Edwin, please. Me tocó con Ernesto. Okay. Hello, hello. Sería la conversation 4. Okay, 4. Sorry, tengo problemas con los micrófonos. Adelante. Okay. What do you do in the weekend? I play a sport in the park. Mm-hmm. How about you? I study in the library. All right, you love books? So, what sport do you play? I play soccer with my friends. It's so fun. It is. Thank you, very nice. Eliel, please. Who is Hola. Your partner? Daniel. Areli. Hola. Karen. Karen, okay. Sí. La conversación 3. Okay. Okay. What do you do at lunch? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's nice. Yeah, I like to read on my lunch break. Oh, what do you read? I read about history. Intrigue. Thank you. Mm-hmm. Very nice. Bien hecho. Ya para terminar, vamos con la última actividad. No sin antes recordarle. Interesting. Interesting. Bien raro porque aquí hay una E. Interesting. Y aquí se ve la silent, es silenciosa. Interesting. Y el acento de la fuerza de voz va al inicio. Interesting. Son tres sílabas. Interesting. Ok. Very nice. Let's see. I'm going to check the attendance list. Ya voy a revisar la lista de asistencia. No sin antes. Bien, vamos a terminar la última actividad rápidamente. Una conversación que vimos ayer acerca de Kevin y Albert, ¿verdad? Que dice, what do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some people to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ya que tenemos esto, tenemos estas preguntas. Y vamos a seleccionar do or does, dependiendo de lo que nos diga la lógica. Luego vamos a buscar la respuesta y eso lo vamos a hacer como en 2-3 minutos. Está súper sencillo y terminamos. Volunteers for these questions. Voluntarios. Marcela. Yes, number one. Okay, number one. What does Albert have to do on Thursday? Perfect. What does... Mm-hmm. Thank you. Okay, ¿quién más continúa? Mayeli. Number two, why does Kevin need help? Why? Mm-hmm. Why does Kevin need help? Thank you. Edwin? Number four. Please. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Yeah, on Thursday, good. And Oscar, ¿tienes la tres, Oscar? Yes. What do you think in the going to help Kevin? Yes, who do you think? Yeah, that's it. Perfect. Muy bien. Creo que tenemos bastante claro lo que es la diferencia entre el do y el does. Entonces, también creo que están avanzando con la plataforma. Parece que era Cristian quien escribía, pero no lo veo acá conectado. Creo que en el chat estaba diciendo que tenía dificultades con la plataforma. Ya vamos a poner de acuerdo con él. Ok.
Paso lista de asistencia. Marcela, hoy te quedas con la sesión, ¿ok? Ok. Perfect. Brandon, hello. Hi, teacher. Thank you. Christian, no. No está acá. Daniel Bonilla. Present. Thank you. Ernesto. Present, teacher. Yo, Fanny, es el trabajo, me dice. Francisco. Ok. Fernanda, no. Eliel. Present. Thank you. Antonio. Present, teacher. Good. Edwin. Hi, present. Isaac. Thank you. Present, teacher. Karen. Present. Benjamin. Marcela. Present. Thank you. Mayeli. Present. Mayra. Okay, Oscar. Rigoberto. Present, teacher. Sorry, present. Okay, thank you, Teresa. Xochitl and Wendy. Present. Present. Okay, perfect. El resto nos vemos mañana. Recuerden trabajar con la plataforma. El viernes terminamos la unidad 3. Okay, have a good night. Bye bye. Good night. Tomorrow. Bye bye. Bye. Okay, Marcela. Okay, teacher. Este espacio es bien breve, pero es necesario con todos, ¿verdad? Que todos pasen para que exterioricen si tienen alguna duda, alguna pregunta, confusión con algún tema, con el uso de la plataforma, alguna evaluación, alguna tarea. Tú me dices si hay algo de la clase que hemos visto que posiblemente necesites como un refuerzo. Por el momento, teacher, todo bien. Es que siento que sí le entiendo bastante a su metodología, entonces no tengo dudas por el momento. Me alegra bastante. ¿Tú ya habías tomado un curso anteriormente? Sí, había tenido cursos de inglés anteriormente. ¿Y hasta qué nivel habías llegado? Básico 2. Bueno, es que ya estaba entrando a intermedio, pero luego me salí, bueno, estuve en Direct English, en la Universidad Tecnológica, porque me daban cursos gratis, y en bachillerato, que era bilingüe, pero nunca lo terminé de aprender. Sí, pero igual te dio una buena base, ajá. En Direct English, ¿te pareció la metodología también? Fue interesante, digamos, el curso. Sí, era solo los domingos, pero como por mi trabajo, es un call center, pero entonces a veces trabajamos domingos, sábados, y solamente falté a una clase, creo, y me sacaron. Entonces ya no volví a intentar. Comprendo, sí, ajá. Pero qué bueno que te esté pareciendo entonces. La metodología trató de que sea participativa. Sé que algunos tienen dificultades con el tráfico, con los horarios, pero de eso se trata, que las 2 horas después del trabajo no se sientan tan pesadas, porque sé que es complicado. Sí. Estoy cansado. No, pero la verdad es que sí, me gusta bastante porque hablamos bastante y eso es importante. Porque, bueno, en mi caso siento que en la pronunciación hay unas palabras que me cuestan y otras que siento que las puedo dominar un poco más. Pero en el caso de mis compañeros, cuando me toca con ellos, me dicen, es que usted habla muy fluido y yo siento que hablo como un robot. Y yo les digo, no, es que es parte de, cuando uno va aprendiendo, así habla, porque uno va leyendo y el cerebro quiere decir lo que uno lee, y no es así. Entonces, siento que por el momento todo bien. Excelente, Marcela, me alegra. A pesar de que ya hayas tenido otros cursos, te das cuenta que siempre doy frases, doy palabras nuevas,
que pueden sí. Ser de mucha ayuda para expandir un poco más tu vocabulario y tus frases. Y eso te va a ayudar pues, a que tu nivel todavía incremente más, ¿verdad? Sí, ojalá que sí. Yo sé que sí. Así que cualquier cosa, también ahí está mi número de WhatsApp, ¿verdad? Puedes escribirme si tienes alguna duda, ahí estamos para apoyar, ¿verdad? Ok, gracias, ¿Okay? teacher. Así que nos vemos mañana a siempre pendiente con las tareas, ¿ok? Porque Sí, para el viernes ya debe estar terminada la unidad 3, para ya no tener problemas, ¿ok? Ok, está bien. Excelente. Gracias, Entonces, feliz teacher. noche. Bye bye. Bueno, chao.